Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la Ciudad de México. Le dice adiós a microbuses viejos. La Ciudad de México es una de las más pobladas del mundo. De hecho, el 20% de toda la población del país vive en la Ciudad de México. Actualmente ocupa el quinto lugar como la ciudad más poblada del mundo, con 21.782.378 personas. Millones de personas se mueven en esta gran ciudad para ir al trabajo. Cada día utilizan los diferentes tipos de transporte que existen en la Ciudad de México. Con el uso prolongado de estos medios de transporte, se van desgastando, llegando al grado de quedarse obsoletas. Por esta misma razón, el transporte de la Ciudad de México se moderniza cada cierto tiempo, sacando de circulación cientos de vehículos que brindan el servicio de transporte público en la ciudad. Hoy estrenan en la Ciudad de México nuevos autobuses para el servicio de la población. Este fin de semana, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, anunció la revolución y modernización del sistema de transporte público en la capital y la ampliación de la tarjeta de movilidad integrada al servicio concesionado de particulares. El día de hoy anunciamos que el transporte público concesionado, además de chatarrizarse, de pasar en este caso de 173 micros a 65 autobuses cortos. El día de hoy anunciamos que ya la tarjeta de movilidad integrada ya no solamente se puede utilizar en el metro, en el cablebús, en el RTP o en los trolebuses, sino también en el transporte concesionado, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además, puso en marcha el nuevo corredor Legaria, ubicado en el cruce de las avenidas Aquiles Serdán y México Tacuba, y dio el banderazo de salida a los nuevos autobuses equipados con videocámaras para dar mayor seguridad a los usuarios. El verdadero paso para la movilidad integral en la Ciudad de México, es decir, que el usuario a donde vaya, de su origen a su destino, puede saber realmente que tiene buen servicio, que está integrado, qué rutas va a utilizar y saber que va a estar seguro en un autobús, mencionó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El nuevo sistema de transporte sustituirá paulatinamente al actual y permitirá mejorar no solo el tiempo de traslado, sino que también la preservación del medio ambiente y movilidad de la ciudad. Vamos a poder capacitar de mejor manera a los conductores de este sistema de transporte y saber que realmente están operando para beneficio del usuario, fue lo que explicó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Está mejor, ¿no? Porque todas las unidades viejas ya causaban accidentes, están en un mal estado, cuando llueve se moja. Entonces las nuevas unidades como que están más acondicionadas. Es algo que sí se tiene que hacer porque pues hay muchos carros, micros y todo eso que ya no sirven y también no pueden permanecer mucho tiempo por aquí, ¿verdad? Principalmente la comodidad, ¿no? Del transporte, porque los peceros estos hasta ya están muy viejitos. Se vería muy bonito, porque ya se vería como una ciudad uniformada y le da otro aspecto a la ciudad. Si estas unidades cuentan con ese tipo de avances, pues sí creo que sería un poco más seguro entrar en ellas y viajar en ellas. Con más seguridad, ahora sí puedan subirse a un camión de estos, porque
pues ya los otros, pues sí, ya dan mucho riesgo, te digo. Ya estos, pues ya cambia mucho la comunidad. Sí. Es bueno el cambio que el gobierno está haciendo de buscar mejorías para las personas que son buenas unidades. En mis tiempos no había nada de esto. El día de hoy estamos dando un paso muy importante en el transporte público de la Ciudad de México. Estamos dando el banderazo de salida a nuevos autobuses en la ciudad que salen de aquí de Legaria a 4 diferentes rutas. Y estas nuevas unidades no solamente pasan del microbús a nuevas unidades modernas que tienen cámara, sino también utilizan una tarjeta de movilidad integrada. Y yo quiero que escuchen a quien ha operado este transporte desde hace mucho tiempo todo lo que significa este cambio que se está dando en la ciudad, en particular en estas rutas, y cómo vamos a este modelo que hemos ido llevando a transformar el transporte público de la Ciudad de México. José Luis González Galán, soy su servidor y soy representante de Ruta 28 y de Movilidad de Vanguardia, donde también está Ruta 17. Tenemos operando en este territorio 53 años como Ruta 28 y tenemos más de 40 y tantos años disputándonos el pasaje con la Ruta 17. Este esfuerzo, esta lucha ha sido constante para tratar de entender que debemos de modernizar y debemos de buscar cómo mejorar nuestro transporte. Al día de hoy tuvimos el apoyo del gobierno a través de la jefa de gobierno y de la Secretaría de Movilidad y hemos tenido los apoyos suficientes para lograr este cambio y modernizarnos y ser una sola familia y buscar mejorar las condiciones de todos nuestros usuarios principalmente y de nuestros concesionarios. Hoy se transforma la realidad, no solamente de los concesionarios en términos de seguridad y certidumbre jurídica, sino también patrimonial. Hoy se transforma la realidad de los compañeros choferes, operadores, convertidos en profesionales del transporte. Hoy no solamente modernizamos las rutas, transformamos de tal manera que logramos la formalización y la profesionalización de los mismos. Hoy estamos dando seguridad para que ellos tengan una jornada digna, tengan derecho al descanso, a que se les pague sus vacaciones. A partir de ahora, en las empresas que operan en la Ciudad de México como transporte concesionado, se está empezando a poder pagar con la tarjeta de movilidad integrada. Eso es lo que va constituyendo todo el sistema de movilidad integrada de la Ciudad de México, de tal manera que podemos usar el mismo medio de pago en metro, metrobús, trolebuses, cablebús, tren ligero y ahora transporte concesionado. Tenemos ya 4 empresas operando con la tarjeta. Esta es la quinta que va a empezar a operar con la tarjeta y ya estamos sumando una sexta y vamos a ir gradualmente incorporando todas las empresas de transporte para que los usuarios siempre puedan viajar de forma segura y muy rápida en sus transferencias. Luis Ruiz Hernández, saludos a todos. El conductor pasa más de una tercera parte de su vida arriba de la unidad y en una mejor unidad va a poder estar y dar un mejor servicio. Es también un cambio que es muy radical y vamos a estar atentos a que no nada más sea de la unidad, sino de la seguridad y de la calidad del servicio. Muchas gracias.